En Puerta Ladrado Acciones y en Cascada el riesgo de ser víctima de las prácticas abusivas por parte de los prestadores de servicio que atienden este tipo de celebración, advierte el delegado estatal de la Profeco en Nayarit, Higinio Madrigal Montaño. En ese sentido estamos trabajando en la prevención, evitar que alumnos de las diferentes generaciones, de las diferentes escuelas que se van a graduar, una licenciatura o maestría, bueno, cometan el error de contratar con personas de otros estados, con empresas que no tienen en regla sus documentos y prácticamente evitar como cada año que cometan algún tipo de fraude. Madrigal Montaño exhortó a quienes se van a graduar para que revisen muy bien todos los requisitos y las cláusulas de los contratos que se vayan a realizar a fin de evitar ser víctimas del fraude por parte de los prestadores de servicios que cubren las necesidades en los eventos de graduación. En la cuestión es de que tengan muy bien en cuenta algunos requisitos, como es en la cuestión de salones de eventos, que realicen con tiempo sus contratos, como es en la cuestión de paquetes de fotografía, que verifiquen que cuenten con la norma 174 en la cuestión de prestación de servicio, como es también en el sentido de los paquetes de anillos, joyería, todo ese tipo de reconocimientos, bueno, que lo hagan con empresas de aquí de Nayarit para que cualquier reclamación que exista, bueno, esté Profeco muy atentos en su defensa para que no se les cometa ninguna práctica abusiva. En otra parte de la entrevista, el funcionario federal en Nayarit hizo hincapié en la vigilancia que mantendrán en cuanto a la verificación de bebidas embriagantes se refiere, tan cotizadas en este tipo de eventos. Entonces prácticamente estaremos aquí en Nayarit al tanto también de evitar que se esté comercializando bebidas que pongan en duda la procedencia o que en la cuestión que vaya a ocasionar algún daño. Entonces que reúnan todos los requisitos de Hacienda, de importación, de información y cualquier mercancía que esté en duda su procedencia o en la cuestión de la calidad, sacarlo de comercialización para que no se afecte a los nayaritas.